Desde presentaciones en teatro hasta giras internacionales, esta producción se convirtió en todo un fenómeno juvenil. Y aunque ha pasado el tiempo, el éxito que alcanzó en más de 50 países entre Europa, Asia y Latinoamérica no se olvida. Es por eso que si tú fuiste contagiado por la fiebre que causó esta telenovela musical, chécate esto, porque 13 años después, así luce el elenco de Patito Feo. ¡Comencemos! Y ahí es donde entro yo. Número 12. Brenda Snícar es Antonella Lamas. Convertida en toda una mujer de 29 años, esta guapa argentina aprovechó su internacionalización para trabajar con grandes de la industria como Nickelodeon y Fox Televisión. Sin embargo, en el año 2016 se abrió un espacio para su carrera musical. ¿Ya escuchaste su primer single? Mientras lo escuchas, checa cómo luce con su nuevo look de cabello largo y reflejos azules. Número 11. Thelma Fardín es Josefina Beltrán. Aunque en los dos últimos años ha sido tema de conversación por su denuncia en contra de Juan D'Artés, su belleza y carisma se mantienen intactas, pues en su última interpretación como Mara en Cali Smash Up, se puede ver cómo aún conserva su larga cabellera negra y su cautivadora sonrisa que la catapultaron al estrellato. Pero mejor mírala tú mismo y compártenos tu opinión sobre cómo luce a sus 27 primaveras. Número 10. Santiago Taledo es Guido Leynes. Luego de su protagónico en Chica Vampiro en el año 2015, los rumores sobre su sexualidad lo colocaron en el ojo del huracán. Sin embargo, en 2019, este apuesto galán despejó las dudas enviando un mensaje de aceptación a través de su cuenta en Instagram. Es por eso que toda su fanaticada lo acompaña en cada una de sus publicaciones. Y es que ¿quién no lo haría? Si su expresiva mirada lo hace uno de los galanes más apuestos con tan solo 31 años de edad. Número 9. Camila Houghton es Pia Zanetti. Por si no lo sabías, Generación Pop fue el reality show donde dio sus primeros pasos como actriz. Desde su participación en el sonado grupo de Las Divinas, Camila interpretó papeles en diferentes obras teatrales. Pero esa no es la única cualidad que demuestra. Con su look de ojos verdes y melena castaño claro, la inolvidable Pía apoya los movimientos que van en contra de los abusos de género. Número 8. Eva de Dominici es Tamara Valiente. La Angelina Jolie argentina es como muchos de sus seguidores la han llamado luego de su reciente publicación. Sus sensuales labios y mirada seductora hacen que sea inevitable compararla con la estrella de Hollywood. Y mientras tanto, su faceta como modelo y actriz es imparable, pues por un lado se convirtió en la portada de la revista Hola Argentina y por otro, su próximo papel en la biografía Maradona, Un sueño bendito, hacen de ella una de las actrices más polifacéticas de la Argentina. Número 7. Brian Weinberg es Facundo Lamas. Si creías que en la actualidad aún conservaba su cabello largo como en Patito Feo o Sueña Conmigo, tengo noticias para ti. Así es, ahora Brian tiene un look mucho más formal que el de su juventud. Pero hay más. Fuera del mundo de la interpretación, tiene una faceta musical como bajista. Así que como él mismo dice en su Instagram, si tienes canciones, él es el bajista que necesitas. Número 6. Nicolás Subiría es Alan Luna. De la ficción a la realidad. ¿Sabes por qué te lo digo? Luego del exitazo de la telenovela, este apuesto galán enfocó todos sus esfuerzos en su propia carrera musical. Pero esta vez, su faceta de estrella juvenil la dejó atrás. Ahora, Nico luce una barba poblada y un arete que le da un estilo mucho más maduro. Mejor míralo tú misma durante una de sus presentaciones en vivo. Número 5. Camila Salazar es Caterina Artina.
Si alguien sorprendió este 2020 con un radical cambio de look, esa fue esta irreverente argentina, pues a principios del mes de marzo, la actriz cambió su característico color de pelo a un rojo ardiente. Y no solo eso, también animó a todos sus seguidores a que hagan algo diferente con su estilo. Y aunque no sabemos si siguieron sus consejos, la actriz pasa por uno de sus mejores momentos al lado de su esposo, Juan Ignacio Melitón, y de su perrita Tita. Número 4. Griselda Siciliani es Carmen Castro. Dicen que a los 40 es cuando se empieza a vivir, y esta emblemática actriz es un vivo ejemplo de eso. Y es que a sus 42 años de edad, la recordada Carmen no deja de ser noticia gracias a sus sensuales fotos, que para ser sinceros, no paran de ser elogiadas por lo guapa que luce con su largo flequillo negro y su característica sonrisa. Mejor checa tú mismo y danos tu opinión en nuestra sección de comentarios. Ahora que nos estamos acercando a nuestro puesto de honor, si no le has dado like a nuestro video, es mejor que lo hagas ya mismo para que no te pierdas nada de nuestro nuevo contenido. Continuamos. Número 3. Juan D'Artés es Leandro Díaz Rivarola. Luego de ser acusado de abuso por parte de su compañera de elenco, Thelma Fardín, el actor se marchó a Brasil desde el 2018. Y aunque los rumores apuntan a que lo hizo para no ser juzgado por las autoridades nicaragüenses, una fuente cercana reveló que abrió su propia productora de teatro. Pero al igual que sus redes sociales, su vida privada la maneja bajo perfil. Así que estaremos atentos para saber más de este controversial actor. Número 2. Gastón Sofriti es Matías Beltrán. Con una inocente mirada de color café y una barba al descuido, este actor luce súper apuesto en la actualidad. Nada que ver con su faceta de galán juvenil, pues sus protagónicos en Por Amarte Así y Simona le dieron la madurez actoral con la que hoy lo podemos ver. Checa cómo disfruta del atardecer al lado de su sexy novia, Antonella. Número 1. Laura Esquivel es Patricia Díaz Rivarola. Aunque todo esté listo para que nuestra entrañable protagonista nos vuelva a encantar en Maradona, Sueño Bendito, Laura sigue compartiendo su belleza en redes sociales. Y eso lo sabe muy bien Facundo Cedeira, quien es su actual pareja y con quien derrocha puro romance en cada nueva foto. Mira lo felices que lucen durante un atardecer en la playa. Ahora que sabes cómo lucen en la actualidad, comparte este video en todas tus redes sociales. Pero si eres nuevo visitando nuestro canal, chécate todo nuestro nuevo contenido para que sigas de cerca a tus artistas favoritos. ¡Hasta la próxima!